Pisiyanyang pachay baikuna chung kagurampah. Ruanay kita ruay. Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, estamos ante un juego nuevo, un juego que creo que está dibujado a mano, Input de Sun. Es un juego, creo que de creación peruana, o por lo menos sí inspirado en el Perú, eso lo tengo claro. Vale. Derrota a los guardianes. Aquí había una chica, vamos a ver lo que nos dice. Tú has caído del cielo y estás hecho de fuego. Vale, pues Nin, de Nintendero será. Has obtenido el invento del abuelo, perfecto. Vale. Podré bajar por aquí, entiendo, ¿no? Y aquí también. No, ahí no. Eso ya no es suelo. Vale, eso está cerrado. No sé qué es lo que he hecho. Vale. Pues no, yo creo que por aquí de momento igual no puedo ir. Porque más abajo no habrá nada, ¿no? Más abajo no hay nada, ¿no? Vale, pues vamos a ver si por el otro lado nos deja ir. Este no sube de nivel, nos guarda la partida. Y nos puede dar hasta pistas. Pero
Vamos a hacer viajes rápidos siempre que encontremos los mapas. Si no encontramos los mapas, ni viajes rápidos ni hostias, ¿eh? Vale, tenemos el mapa de la primera zona. Parece que va a haber varias zonas, ¿eh? Tiene pinta de ser grandecito el juego. ¿Me caerá la pelota? No. Ah, sí, sí, ha caído la pelota, tú. Vale. B. Mantén B. Y carga para soltar y lanzar. Encontrar la llave. Me he ido, me he pasado de salto. Vámonos. Vale. Hay que ir por aquí. Sí o sí, Vale, esa es la llave de la mazmorra. Por ahí no puedo pasar todavía. Así que ahora nos tenemos que ir para aquí abajo. A utilizar la llave. Tenemos tiempo, Venga, vamos. Ahí está. Mantén pulsado B. Y ahora nos podemos deslizar también. Tenemos como más almas. La vara que aparece debajo de tu salud es la vara de fuego. Mantén y para recuperar salud. Vale. Y se va recuperando sola. Y con esto abrimos los puentes. Vale, pero tenemos más cositas por aquí, No, 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 yo quiero, eso hay que romperlo o algo, Vale, son de momento nada. Tampoco
tampoco me deja pasar. Y aquí, que está como cavado, tampoco me deja hacer nada. Pues nada, iremos consiguiendo, me imagino, nuevas mejoras, nuevas cosas que nos dejarán ir para ahí. Por aquí salimos a la superficie, creo. Sí, eso es lo de antes. Una figura dorada. La tenemos que llevar y nos recompensará. Vale. Si el fuego es demasiado difícil para ti, prueba a subir el nivel. De momento vamos bien. Vale, esto nos sube y ahora estamos aquí arriba. Vaya, por Dios. Pues el único agujero que hay. Vamos a recuperar un poco de vida. La musiquilla está guapo, los paisajes están bonitos, ¿eh? Necesitamos una llave. Vaya por Dios. Esa nos abre esta. Esa nos abre esa. Le damos al interruptor. Se nos abre esto, vale. No, no, qué cagada. Joder. Manejo sí que es un poquitín raro, ¿no? Vale, ahora sí lo hemos conseguido. A ver cuántos viajes hace, ¿eh? No, no, hace solo un viaje tú. Que yo me tiro demasiado pronto, pues ahí está, liadita. A ver si ahora la conseguimos. Vale, ahora sí. Ya tenemos la llave, vamos a cargarnos de vida para que no me esté temblando todo el rato esto. Ya tenemos la puerta de aquí. Al desierto y al inframundo. ¡Ey! Sube de nivel. Vale. Ataque. Fuego interior o salud. Añade más uno a tu salud. Vale. Este nos cuesta 200 y este 100.
Presidente a 600, Y este no nos llega. Volvemos al lado, vamos a decir si nos puede guardar la partida. Viajar. Irás al inframundo. Sí, a mí también que el inframundo, Sí, igual hacernos más fuertes primero yendo al desierto. Y ya tendremos tiempo de bajar al inframundo. Vale, con un solo golpe vale reventarla, ¿eh? No hace falta más tampoco. Va, qué mal rollo esas estatuillas ahí del fondo, Okoshi Wataka. Aquí es de donde vengo. Pues ahí es donde vengo. Y de ahí es de donde voy. Me tengo que dejar caer para abajo. Vale. Entendido. Ahí estamos. Oh, chaval, eso ni me lo había imaginado yo, Ya se ha abierto la palanca esa. Hostia, que también va para los lados. ¿Podré cargar? No tengo flechas, se acaban. Sí, me dejó cargar con 3 flechas. Vale, por aquí abajo no hemos ido. Seguir para adelante. Bueno, está entretenido el jueguecito, Es un juego de plataformas, es un juego que va subiendo de niveles, vas consiguiendo nuevas cositas. Gráficamente está bonito. La música también está bastante bien. Venga, ahí la tiene agitada. Ah, también podemos romper la hierba. Pero nos da algo. No. Así nos ha dado, sí. Subir de nivel. ¿Me deja subir? Pero si esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Ah, sí, eso ya los tenemos, vale. Ahora tenemos el primer punto de cada nivel. Vale, nos faltarían ya 500, 600 y 1000 y pico. Así que durante un buen rato no vamos a poder hacer nada. ¿Esto qué es? Parece que nada. Eso no me gusta nada, ¿Tú qué eres? Vale, así, así igual no, ¿eh?
así, igual sí. Estos son diferentes. Vamos a recuperar más vida. Porque esto no puede ser. Vamos a esperar. Ahí. Vale, ahora parece que sí. Nos va a dejar. Conseguimos unos poquitos soles más de estos. Ah, también le meto así, ¿eh? Yo creo que le quito menos vida. Justo se me ha dado ahí. Fulminado. Bueno, pues ya veis un poquito de qué va el juego. Es un juego plataformero de ir descubriendo por ahí diferentes mundos, diferentes cuevas con diferentes puzzles. La verdad es que está bastante entretenido, pero vamos a dejar por aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, me lo dejéis en los comentarios. Un saludo y hasta otra.